¡A matar! ¡Te voy a matar! ¿Dónde está León, ratón asqueroso? Dime, ¿qué le dijiste para que no se casara conmigo? ¡No le dije nada! ¡No te creo! ¡Sé que tuviste algo que ver! ¡Dime! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Mandril! ¡Déjame! ¡Cálmate, Laura! Mandril ya buscó y León no está en esta casa. No hay nadie que nos interese explicarlo. Dime cómo fue. ¿Lo llamaste? No. ¿Él te llamó? ¿Se juntaron? ¿Qué pasó? No voy a reconocer algo que no hice por miedo. ¿Crees que voy a creer una palabra de lo que estás diciendo, asquerosa? ¡Yo conozco a la Margarita! ¡Cállate! Siempre me tuviste envidia, ratón asqueroso, desde el primer día que llegué a esa casa a ocupar el lugar que tú querías para ti. Yo al contrario, estaba muy feliz de que don Máximo tuviera la hija que siempre quiso. ¿Y por eso me hiciste la vida imposible? No es cierto. ¿Por eso competías conmigo día a día por el cariño de mi madre asquerosa? Papá me quería mucho a mí, de verdad. Eso no es cierto. ¡Es cierto! ¡Calla tu boca! Pregúntele a cualquiera de sus empleados, pregúntele, me quería especialmente. ¡No! ¡Vuélvelo a repetir el dato! ¡Me escuchaste, Laura! Laura, ya, mi amor, no te rebajes, no vale la pena. No frente a una rata. Trataste de quitarme el cariño de mi padre y ahora quieres quitarme a León y no lo vas a lograr. Voy a terminar contigo, Margarita. ¿Me escuchaste? Voy a terminar contigo. ¡Ay! Te llamo para decirte que si no le das permiso a Teo para que me acompañe a Australia, yo mañana voy donde Alejandra y le cuento lo mal que nos portamos el otro día. Voy a ayudarte a tener la custodia definitiva de Teo. Jamás te voy a abandonar, jamás te voy a dejar. No puedo hacerte esto. No puedo. ¿Hacerme qué? Yo no puedo mentirte, Alejandra. Mi amor, me estás asustando. Yo... fui infiel con Pilar. No. No, Emilio, no. No puede ser. Amor, yo sé que fue un error. Esto fue una estupidez. No. ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces han estado juntos? Solo fue una vez. Fue el día que llegué tarde, mi amor. Yo sé que no tengo excusa, pero por favor... ¡Me mentiste! Me mentiste mirándome a los ojos, Emilio. Te pregunté y me dijiste que estabas con Danilo. Y yo sentí algo raro. Yo sentí, pero no quise desconfiar de ti. ¡Suéltame! No tienes idea del dolor y de la rabia que tengo. Mírame a los ojos. ¿Sientes algo por Pilar? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Margarita León. Ábreme. Ya. Tenemos una conversación pendiente. ¿No te parece? Emilio, respóndeme, por favor, que la pregunta no es muy difícil. ¿Sientes algo por Pilar? ¿Sí o no? Ay, no sé, mi amor, no sé. No sé, yo... estoy confundido.
Mi amor, yo nunca quise que esto pasara. Yo odio a Pilar. Yo la odio, no. ¿Y por eso te acuestas con ella? Por favor, no me hagas sentir más estúpida, Emilio. No sé qué me pasó esto. Fue como... Como si quisiera cerrar un capítulo de mi vida que no estaba resuelto, que... No sé. Te lo pregunté. Te lo pregunté mil veces precisamente para que esto no pasara. ¿Sabes qué es lo peor, Emilio? Que lo vi venir. Que me di cuenta que la mirada es distinto. Y no quise seguir mi instinto, sino que... Debería pensar que la persona que amaba era a mí. Por favor. Por favor, dame tiempo para aclarar mis sentimientos. Yo no quiero estar contigo. No. Nunca más voy a volver a confiar en ti, Emilio. Nunca más. ¿Por qué lo hiciste? Perdóname, León. Fue un momento de locura ya, disculpa. ¿Un momento de locura, eh? Me pegaste un sartenazo en la cabeza, mira cómo me dejaste. Mira, mira, me pudiste haber matado. Por tu culpa no llegué a mi matrimonio. Ahora te libré de cometer el peor error de tu vida. ¿Tú pensabas que estando con ella te ibas a olvidar de mí? No, porque tú y yo nos amamos, León. ¿Sí es verdad? Ni siquiera me dejaste intentarlo. ¿Intentar qué? ¿Estar con una mujer que no te importa? ¡No digas eso! Pero si es verdad, si no estarías con ella ahora. Sin embargo, estaba aquí hablando mi pasado a trago más encima. Estoy pasado a trago. ¿Sí? Porque estuve en un bar. Estuve en un bar pensando, ¿ya? No es que haya estado tomando, estuve pensando. Pensando, y por eso no fuiste capaz de llamarla, ¿cierto? Ella y su mamá estuvieron aquí buscándote, Leo. No sé por qué insistes, Margarita, en aparecerte en mi vida. Yo tenía todo decidido. Me iba a casar con Laura y me iba a olvidar de ti. ¿Sabes por qué fui a tu casa? Porque tú me lo pediste. ¿Sí? Yo no te pedí nada. ¿Sí? ¿Se te olvidó que anoche me llamaste borracho? Ya está bien. Te llamé. Sí. Pero fue para despedirme. No, lo hiciste porque me amas. Si no me hubieras llamado, yo jamás habría ido a tu casa. Pero sentí una responsabilidad porque tú me estabas dando una señal que impidiera tu matrimonio. ¿Qué señal? ¿Sí, verdad? ¿Qué señal? ¿Te volviste loca? Me gusta matar un tatuaje en la cabeza. Leon, y por último, Twitter te dejamos con secuelas para toda la vida. Tú me demostraste que nuestro amor está más vivo que nunca. Yo ya no sé lo que quieres, Margarita. Y de verdad ya no sé si me interesa. ¿Sabes lo que quiero? Quiero tu amor. Quería en la vida, lo que más me importaba. Pilar no tiene ni una pizca de remordimiento. Después de todo lo generosa que yo fui contigo. Te entiendo perfectamente. Yo también haría lo mismo. Mucho más fácil perdonar a Emilio si yo soy la culpable. Pero perdonaría a Emilio si supieras que él me buscó para engañarte. Oye, escúcheme. Le voy a dar las explicaciones a Laura, no a usted. ¿Me escuchó? ¡No! No vas a hablar con Laura. Ella está sedada en este momento. Bueno, por lo menos déjeme acompañarla. ¡No! Dije que no. Yo sí quiero hablar con este poco hombre.